Las biopsias pareadas tumorales proporcionan información útil para la investigación del cáncer y el desarrollo de tratamientos. En este vídeo se explica en qué consisten y por qué son tan importantes. En las biopsias tumorales pareadas, se toman dos muestras de tejido del mismo tumor, una antes de iniciar un tratamiento y otra durante o después de que se haya completado ese tratamiento. ¿Pero por qué motivo realizamos biopsias tumorales pareadas? Pues porque cada persona con cáncer es diferente, al igual que sus tumores. E incluso en un mismo tumor, determinados grupos de células pueden comportarse de manera distinta y responder de formas diferentes al mismo tratamiento. Por ejemplo, parece que todas estas personas tienen el mismo tipo de tumor y todas han sido tratadas con el mismo medicamento. Sin embargo, cuando analizamos sus tumores, podemos observar que cada una ha respondido de un modo diferente. Por ejemplo, el tumor de esta persona se ha reducido después del tratamiento. A estos tumores los llamamos sensibles al tratamiento. Sin embargo, el tumor de esta persona no ha sufrido ningún cambio, por lo que su tumor es insensible al tratamiento. Y el tumor de esta persona se redujo en un principio, pero ha vuelto a crecer. El motivo es que, aunque la mayoría de sus células responden al tratamiento, algunas no lo hacen, lo que hace que en conjunto sea insensible al tratamiento. Por esta razón, las biopsias pareadas nos proporcionan información importante que no podemos obtener en otras pruebas, como los análisis de sangre o las imágenes de diagnóstico. Al realizar dos biopsias, podemos comparar las células tumorales de una muestra, identificar variaciones e intentar comprender por qué algunos tumores responden al tratamiento y otros no. Los investigadores pueden usar estas observaciones para ampliar sus conocimientos sobre la biología de los tumores y buscar mejores tratamientos. Y los médicos también pueden usar esta información. Cuanto más sepan sobre cómo, por qué y cuándo cambian los tumores, mejor preparados estarán para seleccionar el medicamento más adecuado para una persona con cáncer o para cambiarle el tratamiento si el tumor no responde. Las biopsias tumorales pareadas constituyen una parte tremendamente importante de nuestros esfuerzos por mejorar las opciones de tratamiento disponibles para personas que se enfrentan a un cáncer, tanto ahora como en el futuro. Por eso, estamos muy agradecidos a todas aquellas personas que se someten a este procedimiento. Al fin y al cabo, cada uno de los tratamientos para el cáncer que hoy están disponibles primero ha sido estudiado en ensayos clínicos, que solo fueron posibles gracias a sus participantes. Gracias por ver este vídeo. Si tiene cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con el profesional sanitario responsable de su tratamiento para que pueda darle más información.